Buenas a todos, aquí estamos en la Espada de Damocles, yo soy Pablo Veloso y luego de esta introducción, que espero que nuestro referente de hoy no se ofenda, y no me refiero a mi invitado, sino a de quién vamos a hablar por esta sencilla interpretación. Bueno, me encuentro hoy nuevamente con mi gran amigo aquí, Oscar de Valle, para hablar acerca de otro tema interesante, pero este es un tema muy, muy profundo. Y se trata de un personaje, y quizá decirle personaje es algo poco respetuoso, pero bueno, se ha vuelto un personaje. Rumi, es nada menos que Rumi, que tiene siempre delante de su nombre una cantidad de letras ahí con muchas vocales que no puedo pronunciar, algo como shaladaralai, Rumi. Eso. Bueno, Rumi es un personaje que aparece en todos sitios, citado, nombrado, es alguien que se usa para decir distintas cosas. Creo que cuando alguien declara su amor a una dama, fácilmente puede utilizar una frase de Rumi, pero también para declararle la guerra a su enemigo, también podría usar una frase de Rumi. Así que con esto quiero decir que es un personaje que está sumamente expuesto y quizá por estar demasiado expuesto es que nos es muy desconocido. Y de eso es de lo que nos viene a hablar Oscar, con motivo de un libro en el que él ha hecho un trabajo muy interesante de traducción, ya que él ha sido el traductor de una versión trilingüe, árabe, inglés y castellano. Y Oscar ha hecho la versión en castellano de un libro titulado Desconocido Rumi, porque claro, en inglés es Unknown Rumi. Así que de ese libro y de muchas otras cosas más nos viene a hablar Oscar. ¿Qué tal, Oscar? Encantado de verte otra vez. Saludarte otra vez. Sí, bueno, un par de aclaraciones para empezar. La versión original en inglés del libro, bueno, era trilingüe también. En ese libro es una selección de 100 rubayats, de 100 rubais de Rumi. Y en la versión primera aparece el texto en persa, no en árabe, en persa. Ah. Luego está traducido al turco y luego del turco traducido al inglés. Y en esta versión que he traducido yo, lo que he hecho ha sido, bueno, hemos eliminado la traducción al turco, y ahora aparece la traducción en inglés y la traducción del texto en inglés al español. Entonces aparece el texto en persa, en inglés y en español. Es simplemente el pequeño matiz del árabe y el persa. O sea que el texto que figura en el libro no es árabe. Yo dije árabe, pero no. Es persa, que tiene la caligrafía, el mismo alfabeto que el alfabeto. Ah, muy bien, muy bien. Es el Parsi, exactamente. Ah, el Parsi como en la India, el Parsi. Bueno, el Parsi persa. Es el idioma persa en el que Rumi se expresaba. Aquí podemos... Es interesante porque Rumi
en los textos de Rumi no solamente está el persa, también hay algo de léxico que es griego, hay una mezcla de culturas, ¿no? También hay terminología árabe, por supuesto. Claro. Porque el contexto cultural de Rumi, pues, ya era ese... Era el contexto del Islam que acababa de entrar en Persia. Uh-huh. Igualmente te digo, Oscar, si no me aclarabas que era persa, yo tranquilamente podía vivir con que fuera árabe, ¿eh? Sí, bueno, no hay ningún problema. Luego, la particularidad, mira, ahora mismo, no te voy a entrar en detalles, la gente curiosa lo puede investigar en internet, pero ahora mismo ha surgido una polémica respecto a otro poeta persa muy importante, Hafiz, que creo que el escritor es americano, un poeta americano, pues tiene unos textos muy populares que él decía eran traducciones de los poemas de Hafiz. Hafiz, en la cultura persa, tiene más peso incluso que Rumi, ¿no? Uh-huh. Y bueno, este hombre estaba popularizando textos de Hafiz, que aparecen en memes en Facebook y en Instagram, igual que Rumi. Bueno, hace poco quedó bastante claro que este hombre no estaba traduciendo a Hafiz, sino que estaba poniendo su poesía bajo el nombre de Hafiz. Entonces, con estos textos, ese peligro no existe. Tú puedes chequear, con tu dominio del persa, puedes chequear que las traducciones son... Las originales. Es difícil traducir el persa porque el persa es un idioma muy tremendamente rico y sofisticado, con una polisemia y una polifonía muy rica, ¿no? Entonces siempre es un reto traducir a un texto del persa, ¿no? Se pierde muchísimo. Y bueno, de alguna manera siempre son intentos de traducirlo. Claro. Y ahora, Oscar, el hecho de que salga nuevamente un libro más sobre Rumi, ¿no? Sin embargo, tiene esta característica en su título de unknown, o sea, desconocido. Es un libro más, pero no es un libro más, ¿por qué? Bueno, hay un tema interesante sobre el cuerpo de literatura de Rumi. Todo lo que Rumi creó, los diwanes y la poesía, las rubayat, no están tan accesibles como pensamos. O sea, no son textos muy populares y muy fáciles de acceder a ellos. Uh-huh. ¿Vale? Hay unos textos que son el Matnawi, que es una recopilación de textos didácticos. Rumi era un escolástico, o sea, era un teólogo. Él tenía una educación religiosa muy potente y tiene unos textos que giran en torno a la religión, a la enseñanza, ¿no? Y esos están traducidos al español, se pueden leer, pero luego la poesía, los diwanes, las rubayats, todavía no están muy, muy extendidos en español. En la cultura anglosajona, el poeta más vendido del siglo XX fue Rumi, ¿no? Los americanos consumen Rumi en grandes cantidades, ¿no? Curiosamente, ¿no? Cuando uno piensa en estos rubayats, ¿no? O rubais, que son la métrica, ¿no? Sí. Uno está acostumbrado a Omar Khayyam, que es el que popularizó o se popularizó a través de él la idea de rubayat. ¿Tiene algún vínculo desde lo tradicional y desde lo profundo Omar Khayyam con Rumi? Tienen la coincidencia de la métrica, ¿no? La rubayat es una cuarteta, es el formato de una cuarteta. Son tres versos que riman y uno que es libre. Y era un formato muy popular, ¿no? Entonces, ese formato es muy concentrado, ¿no? Es como una bala. Concentra mucho, mucho significado, mucha potencia en cuatro frases. Como un haiku. Sí, exactamente. Y tienen... Nevit Ergin, el autor del libro original, él decía que leer a Rumi es como andar por un campo de minas. Porque nunca sabes qué impacto te puede producir esos cuatro versitos en un momento dado, ¿no? Y tienen esa intención, tienen la intención de
¿no? De crearte un impacto, ¿no? Entonces, Omar Khayyam, sí, sus textos se popularizaron en ese formato. Y aparte de la coincidencia de la métrica, pues tienen la coincidencia de la simbología, ¿no? Tienen esos símbolos comunes del vino, sí, de la rosa, de la borrachera, de la intoxicación, ¿no? Todo eso está ahí en... tienen ese nexo entre Rumi y Omar Khayyam, sí. Ahora, si planteamos la figura de Rumi para intentar como demitificarla un poco o quitarle toda esa maleza que se le ha ido acumulando en las redes sociales y a lo largo de todo este tiempo, y como tú bien dices, que sus rubáis no son tan fácil de acceder, quizá algunos de ellos que dan vueltas por ahí no sean los exactos de él, ¿cuál sería, destilándolo un poco, el verdadero Rumi? ¿Qué crees que es? Hay muchos Rumis, ¿vale? A lo mejor podemos empezar por ahí, ¿no? Que, de alguna manera, ahora mismo hay un Rumi que es el Rumi que queremos, ¿no? El Rumi que no nos perturba demasiado, ¿no? Que es el Rumi del meme, sí. Instagram, y con una frase que, como sabemos, puede ser de Rumi o no. y bueno, y es el poeta que está hablando del amor universal y total. Y bueno, es de fácil consumo, de alguna manera, ¿no? Sí. Y entra bien, de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, ese es el Rumi que popular, de alguna manera, ¿no? El Rumi pop que podemos encontrar, ¿no? Luego está el místico, ¿no? Que para entender su dimensión tienes que intentar abarcar toda su obra en la medida que puedas, ¿no? Y lo curioso es que su visión mística es muy particular, es muy singular. No es... es un poco... Perdona la referencia, pero es un poco como lo que hablábamos del tarot, ¿no? De intentar entender el tarot desde el tarot mismo, ¿no? Rumi también interesa intentar aproximarse a él por él mismo, ¿no? Claro. Intentar entender a Rumi a través de Rumi, ¿no? ¿Y eso es posible? Es decir, acceder directamente desde él. Es un reto. Es un reto, pero todavía existe esa posibilidad, me atrevería a decir. Por ejemplo, ¿maneja una jerga difícil que uno tenga que aprender primero para poder entenderlo? ¿O directamente uno nunca leyó Rumi, lee y más o menos puede entender? Bueno, interesa entender que Rumi tiene que utilizar el ropaje del Islam. O sea, Rumi era musulmán. Claro, claro. Rumi era un musulmán y además ortodoxo. O sea, Rumi era un escolar, un teólogo, y él tuvo un proceso de... Bueno, primero él pertenece a una dinastía de hanafis, de juristas y de estudiosos y tenía... Rumi se crió en la madrasa de su padre. Su padre era también un teólogo muy importante. Entonces él viene de una corriente en la que el Islam se va desarrollando de una forma muy ortodoxa. Luego ocurre el famoso encuentro con Shams de Tabriz, que es el encuentro de alguien con una comprensión muy formal de la religión y la espiritualidad, el encuentro con un místico loco errante que le hace quemar la casa, ¿no? Que le revoluciona todo, ¿no? Que es Shams de Tabriz, ¿no? ¿Y de ese encuentro? ¿De qué época hablamos ahí, ese encuentro? Siglo XIII de nuestra era. Entonces se encuentran estas dos, claro, son dos potencias que se encuentran, ¿no? Y ocurre una revolución tremenda, ¿no? Entonces a partir de ahí empieza otro Rumi, ¿no? Que es el Rumi que quema los libros, de alguna manera, ¿no? Y también intenta tener una experiencia directa. Y no vivir en una experiencia intelectual, ¿no? Y bueno, ya ves, hay varios Rumis, ¿no? Primero está
el Rumi de consumo popular. Uh-huh. Luego está un Rumi que tiene un sedimento islámico, religioso, que interesa por lo menos conocer para entender de qué manera él utiliza la terminología. Uh-huh. Y luego entender de qué manera él intenta trascender la religión o consigue trascender el formalismo religioso para intentar conectar con algo trascendente, ¿no? Y con algo que está más allá de la ortodoxia y del dogma, ¿no? Ahí nos has contado como el inicio de su historia, es decir, me hacía acordar un poco a Tomás de Aquino escribiendo la Suma Teológica y encontrándose con una experiencia mística y queriendo quemar la Suma Teológica, que sería equivalente a este encuentro que decías, yo me imagino si se hubiera encontrado con San Juan de la Cruz, más o menos, una cosa así. Sí. Pero bueno, ¿qué le pasó a Rumi después de eso? Sí, esa es la pregunta, ¿no? Bueno, primero vamos a hablar un poco de Shams de Tabriz, que es un personaje más desconocido aún que Rumi, pero sin Shams de Tabriz no hay Rumi, de alguna manera, ¿no? Entonces, Shams de Tabriz era un personaje igual, él viene de una cultura islámica y también era un personaje... tenemos documentación, tenemos textos de él, sabemos que era un personaje complicado, ¿no? Era un personaje muy difícil, con un carácter muy, muy intenso, era una especie de Miguel Ángel con una terribilidad y un temperamento importante, ¿no? Entonces, él se quejaba de que, bueno, que él tenía cosas que enseñar, pero no encontraba a nadie que lo aguantase. Entonces, las crónicas dicen que él le rezaba a Dios para que le mandara a alguien a quien poder transmitir, ¿no? Entonces, parece que tiene un diálogo con Dios, ¿no? Entonces, Dios le pregunta, ¿qué estarías dispuesto a dar por conseguir a un discípulo? Y dice, yo daría mi cabeza, ¿no? Entonces escucha una voz que le dice, pues ve a, creo que le dice directamente, ve a Rumi, ¿no? O sea, ve a buscar a esta persona y encuentra a Rumi, ¿no? Y Rumi era alguien que lo aguantó, era alguien que fue capaz de soportar la intensidad de esta persona, ¿no? Y curiosamente, la interacción entre Shams de Tabriz y Rumi fue corta, fueron 6 años. Y se conocieron cuando Rumi tenía 60 y tantos años. Ah, muy grande. Mm. Sí, sí. Pero solamente esos 6 años fueron suficientes para impactar a Rumi y como consecuencia de eso impactarnos a gran parte de la cultura occidental durante los próximos siglos, ¿no? Fue un encuentro con una intensidad que aún tiene consecuencias, ¿no? ¿Fueron 6 años porque murió después? Esa es otra parte misteriosa de la historia, ¿no? Shams dijo que él estaría dispuesto a dar la cabeza por eso, ¿no? Y hay crónicas que dicen que fue asesinado por discípulos celosos de Rumi, porque Rumi ya tenía una escuela, tenía discípulos. Claro. Y esos discípulos vieron con estupor cómo su maestro se volvía loco y se encerraba durante días con este personaje extraño, con este vagabundo que había salido de alguna parte, ¿no? Entonces eso creó mucha controversia y una de las teorías es que el mismo hijo de Rumi formó parte de un complot para asesinar a Shams de Tabriz. El caso es que Shams de Tabriz desapareció. Y eso se sabe seguro que desapareció porque Rumi se tiró buscándolo durante años con cierta desesperación, ¿no? Y en esa desesperación se creó otro Rumi, ¿no? El Rumi de esa locura de estar intentando reencontrarse con el maestro y al final llega a la conclusión de que está buscando algo que está dentro de él, ¿no? De que interioriza a Shams de Tabriz y se identifica con él, ¿no? Y eso es otra parte importante de este mundo, de este universo de Rumi, ¿no? Mm. Y este Rumi que estás perfilando es diferente al Rumi que se entiende, no el de los memes, que ya sabemos que obviamente ese es superficial, pero la gente que lleva una vida más dedicada a la mística de cualquier religión o la mística islámica, lo que llamamos el sufismo, ¿no? Este Rumi que perfilas, ¿es diferente a ese o va en la misma línea?
Es un melón complicado de cortar, pero bueno, vamos a intentarlo. Lo digo por el desconocido Rumi, es decir, Sí. ¿qué tiene este Rumi que sea diferente a aquel? Sí. A ver, como no nos ve nadie, lo Sí, podemos decir. sin problema. Podemos discutir sobre si Rumi era un sufí a la usanza y por qué, ¿no? Primero, en la cultura persa, en el pleno auge del imperio, cuando el imperio otomano estaba asentándose en Persia, había que llevarse bien con el Islam y había que llevarse bien con la ortodoxia, ¿no? Y de hecho, Rumi consiguió sobrevivir, Shams de Tabriz de alguna manera tuvo que desaparecer, de una manera o de otra, ¿no? Y eso es porque él era menos delicado y menos diplomático a la hora de exponer su heterodoxia o su punto de vista Claro. más libre, ¿no? Rumi fue más hábil y fue capaz de moverse en esa ambigüedad, ¿no? Entonces, sí, en aquella época empiezan a surgir tarikas y había tarikas sufis. Y el punto de la tarika sufi, del grupo sufi, es que intentan mantener una ortodoxia que no choque demasiado con el Islam tradicional. Entonces tienen que encontrar un punto de convivencia, ¿no? Entonces Rumi no tiene problemas para ponerse ese hábito, ¿no? Luego está la famosa tarika de los derviches danzantes, ¿no? De los jirógrafos, ¿no? De que los Melevi, que según se entiende es Rumi. El conocimiento popular dice que Rumi fue el fundador de ese grupo, ¿no? Y no fue así. Ese grupo surge unas décadas después de la muerte de Rumi y es su hijo, Walad, quien empieza esta tarika, quien empieza este grupo, ¿no? Y el que formaliza este grupo sufi. Entonces, Rumi no es como eso ha pasado muchas veces, ¿no? Que el profeta, que no es el profeta el que funda la Claro, religión, ¿no? claro. Sino que es algo que surge después, ¿no? Hablamos del hijo, no el supuesto asesino del otro, ¿no? Creo que sí. Ese mismo. Sí, ¿no? Pero claro, es una teoría, ¿no? No sabemos exactamente qué pasó con Charles de Darwin, ¿no? Entonces, Pero estaba más cerca dentro de todo Rumi, o por lo menos el hijo del chiismo, que del sunismo. Ellos están dentro del suní, son suníes en su tradición. Y sí, ellos intentan, después de la muerte de Rumi, intentan, pues eso, seguir sin tener problemas con la ortodoxia dominante y con el Islam dominante. Y la Tarika Melevi, pues bueno, ahí está, ¿no? Pero volvemos a eso, o sea, es como que para intentar concentrar un poco las ideas centrales. Shams de Tabriz. Podemos hablar de lo que pasa cuando se encuentran Shams de Tabriz y Vale, Rumi, ¿no? vale. Hay tres historias diferentes. Y en realidad las tres historias están hablando de un tema común, ¿no? La primera historia es que Rumi está con sus estudiantes, con sus libros, con sus volúmenes, estudiando. Y aparece este errante, místico loco, y le pregunta a Rumi, ¿qué estás estudiando? ¿En qué estás metido? Y Rumi le dice, con cierto orgullo y desdén, tú no lo entenderías, ¿no? Entonces, Shams de Tabriz, con ese temperamento que le caracterizaba, cogió sus libros y una versión dice que los quema, los tira a una hoguera, y otra versión dice que los tira a un charco o a un pozo. Sí. Pero el resultado de las dos historias siempre es el mismo, que bueno, Rumi se echa las manos a la cabeza y luego Shams de Tabriz consigue recuperar los libros intactos, Ah. tanto del fuego como del agua, ¿no? Entonces Rumi le pregunta, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto? Y Shams le dice, no lo entenderías. Le devuelve la historia, ¿no? La tercera versión del encuentro es que Shams está, o sea, sí, se encuentra con Rumi va en un burro, que es un detalle importante de la historia por alguna razón, y Shams se lo encuentra en un mercado o algo así, y Shams directamente lo aborda y le pregunta,
como quién era más, quién tenía una estación espiritual más elevada, si el profeta Muhammad o Bayafiz, un místico sufí, ¿no? La historia es que el místico sufí, Rumi dice, ¿pero qué me estás contando, no? ¿Qué pregunta es esta, no? Aquí no hay discusión posible. Pero la historia viene porque el profeta pues intenta alcanzar, ¿no? Intenta hacer un camino ascendente de ascesis, ¿no? Para identificarse con el absoluto, con Dios. Pero este místico sufí decía que él directamente, llega a decir, se identifica y dice, yo soy Dios, ¿no? Y eso es muy radical. Hay mucha gente que pierde la cabeza por ese tipo de actitudes, ¿no? Y ese dilema es el que hace que a Rumi se le revolucione todo. Entonces, bueno. Esa afirmación sería el Tawhid, creo que se dice, que es el La ilaha illallah. Sí. La manifestación de la unidad y de que solamente hay uno, ¿no? Entonces, lo que hay en común en esas tres historias es esa tensión entre el conocimiento teórico y la experiencia directa, ¿no? O sea, la tensión que hay entre seguir un método o seguir un camino o directamente vivenciar algo ya, aquí y ahora, ¿no? Sí, sí. Y ese es el detonante, ¿no? Esa es la madre del cordero, de alguna manera, ¿no? Que Shams, eso es lo que le transmite a Rumi, y Rumi lo entiende. Ese es el gran drama, que Rumi lo pilla. Rumi dice, estoy perdido, ¿no? Uh-huh. Y entonces es esa gran catabasis, ¿no? Esa gran transformación de una tensión teórica religiosa ortodoxa que de pronto se convierte en un éxtasis y dices, bueno, ya, vamos a hacer poesía, vamos a bailar y vamos a emborracharnos con este éxtasis. Pero me surge esta pregunta. Si tenemos la ortodoxia por un lado del Islam, ¿no? Sunita, chiita y todo eso, que no va más allá de lo ritualista y ceremonial. Luego tenemos la vía sufí, ¿no? Que tú dices que el hijo aparentemente fue el que creó esa tarika, la de los derviches giróvagos y todo eso. Y bueno, ese es el camino místico, el que se entiende como el camino, como decir el San Juan de la Cruz por encima del ir a misa a la parroquia de la esquina. Pero ahora tú propones como una especie de tercer vía. O sea, dices, ni siquiera, quizá no era sufí. Es decir, ¿cuál era la vía entonces de Rumi si no es ni la ortodoxa ni la mística? Como dicen aquí, es coger el camino en medio, ¿no? Es como no, en realidad, no. Ahí empezamos ya a tratar con las trampas que nos pone el mismo lenguaje, ¿no? O sea, no estamos hablando de un método, estamos hablando de una experiencia o de una manera de experimentar o de una manera de vivenciar algo, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que se trata de encarnar una experiencia, ¿no? Y un poco entender que cualquier teoría y cualquier medio es una manera de perder la pista de esa experiencia, ¿no? Entonces, vale, es importante que encontrar un Shams de Tabriz, es importante encontrar a alguien que pueda transmitirte eso y que tú estés preparado para entender, para recibir el mensaje, ¿no? Entonces sí, es una vía intermedia y no estamos incidiendo en una práctica progresiva, sino en mantenerse en cierta experiencia o en cierta intensidad, ¿no? Uh-huh. Y eso te puedo decir. Dentro de, por ejemplo, del sufismo, que es lo que entendemos por más profundo, ¿no?
que como bien dices tú, intenta muchas veces estas taricas conservar algo de la ortodoxia, a veces por una cuestión de supervivencia dentro de ciertos contextos, pero por otro lado también porque consideran que tiene que haber unas prácticas. Y está todo este sistema, creo que se llaman latifas, que son los chakras, ¿no? Una especie de chakras místicos. Y está la devoción al Maulana, se dice, el gurú, el maestro, que también es un nombre que recibe Rumi dentro de estos rubáis. Se me juntan todas las palabras, me cuesta. Pero bueno, lo que digo es, dentro de esta vía directa que propones, que Rumi encarnaba, ¿no hay ni siquiera maulanas, no hay ni siquiera maestros, o sí los hay? Bueno, sí los hay, ¿vale? Maulana es como el otro apodo de Rumi. Rumi, de hecho, es un apodo. Ah, también. Rumi es de la región de Rum. Y Maulana es como el epíteto que se le ha quedado de... Maulana significa maestro o el maestro. Y Rumi se le conoce como el maestro con mayúsculas, ¿no? Como Maulana. Entonces, sí, en la práctica tradicional sufi, este trabajo de conexión maestro-discípulo es muy importante. Sí, sí. Muy sí. importante. Es el equivalente al guru yoga de otras disciplinas, ¿no? En el que tiene que haber una identificación muy intensa con el maestro. Y luego el aspecto devocional en todas sus dimensiones, ¿no? También es muy importante. Uh-huh. Entonces, en la experiencia de Rumi, en la historia de Rumi, se pueden detectar varias cosas. Se puede detectar que esa conexión entre Maulana y Shams de Tabriz, entre Rumi y Shams de Tabriz, funciona de una manera muy intensa. Shams estaba buscando un recipiente para cierto tipo de conocimiento y experiencia. Rumi lo encarna, ¿no? Y lo absorbe. Y aún así, cuando Shams de Tabriz desaparece, Rumi sigue buscando gente con la que conectar. No tanto discípulos, sino está buscando otros maestros. Está buscando gente que ocupe un poco el vacío que le deja Shams de Tabriz. Y de hecho, encuentra a dos personas más, ¿no? Y sí, o sea, existe ese tema de la sisila, ¿no? De la conexión entre maestro-discípulo, ¿no? Y luego una práctica devocional, ¿no? Si nos metemos exactamente en qué practicaba Rumi, qué es lo que hacía, bueno, sabemos que tenía su práctica religiosa ortodoxa, era un musulmán que cumplía con sus deberes de rezar y de sus restricciones y sus costumbres, ¿no? Y luego era alguien que ayunaba sistemáticamente como forma de trabajo, ¿no? Sí. En práctica espiritual. Y luego había un aspecto de su práctica que era la danza y la música. Era como que tenía que expresar... Eso lo podemos entender... Se entiende muy bien desde el punto de vista del bhakti, ¿no? De las prácticas védicas devocionales, ¿no? Del canto, de la música. Tenía que cultivar ese éxtasis con esas prácticas, ¿no? Y bueno, eso sí sabemos que Rumi cultivaba esas prácticas, ¿no? Cuando dices que no era sufí, claro. Entonces, si sus prácticas eran así, que tienen cierto parecido con las prácticas sufis, ¿cuál sería la diferencia notoria que tú dices, bueno, por esto no es un sufí? Bueno, que Rumi no sea sufi, o sea, él no lo dice, ¿vale? Lo dice, yo no soy sufi. De hecho, algunas veces se identifica con los sufis y dice, me gusta esta gente, ¿no? Me gustan los sufis. Igual que dice, me gustan los cristianos, me gustan los musulmanes, o sea, él intenta abrazar a todo el mundo, pero él busca en la proximidad de los sufíes, ¿no? Y lo que podemos decir es que él no era un sufí que encaje en una tarika tradicional,
de las que en aquel momento ya estaban circulando, ¿no? Hay otras escuelas afines al sufismo o prácticas espirituales que no son tampoco sufis ortodoxas, ¿no? Y que son muy desconocidas, los calandiris, los malamatíes, que eran una especie de faquires, de místicos, ¿no? Con unas prácticas muy particulares. Y Shams de Tabriz sabemos que encajaba más con ese perfil. O sea, el Shams de Tabriz iba por libre, vamos a decirlo así, ¿no? Él era alguien que sí, que había tenido sus maestros, que había pertenecido a un linaje, pero de alguna manera él decide ir por libre y encuentra, y está buscando a alguien a quien poder transmitirle lo que quiere, y no quiere fundar una escuela, está buscando a un individuo, está buscando una persona para transmitirle algo. No quiere hacer proselitismo, de alguna manera, ¿no? Este Shams de Tabriz, no sé si lo pronuncio bien, sí. Que me suena, a mí me suena francés, Shams de Tabriz. Pero bueno, este hombre, ¿de dónde recibió esa enseñanza? ¿Dónde crees tú que la recibió tan particular? Se sabe el nombre de alguno de sus maestros, ¿no? Se sabe que... Y hay una tradición sufí... Esto ya es como un trabajo de inferencia, ¿no? Y lo que yo te puedo decir en mi modesto conocimiento es que hay como dos grupos en los que Shams de Tabriz encajaría. Uno es el que te he dicho antes del calandar o calandari, que es una especie de derviche errante, muy centrado en una práctica devocional y que tiene unas prácticas ascéticas muy importantes. Y luego otra más desconocida y más misteriosa, que es los malamati y malamatilla, que tienen una pátina muy misteriosa y muy... Es difícil hablar de este grupo porque son gente que se ha expuesto muy poco y que tiene unas prácticas, y bueno, vamos a decir que son muy discretos con sus prácticas. Y quizás porque Shams de Tabriz tiene esta pátina de que es alguien que aparece un poco de no se sabe dónde y vuelve a desaparecer, ¿no? Eso es muy de esta gente, ¿no? Los malamatis son gente que quiere pasar desapercibida y aprecia mucho el mezclarse, ¿no? Entre la multitud, ¿no? Óscar, ¿cuál dirías que es esa triple división de ser humano, Dios y cosmos, ¿no? La cosmología, la teología y la antropología de Rumi. ¿Cuál es su posición ante el mundo? ¿Qué entiende él por Dios, por universo y por ser humano, por esos roles? Bueno, estoy pensando cuando Rumi habla del hecho de su muerte como una noche de bodas, ¿no? Y de hecho va anticipando el momento de su muerte como el momento de un gran encuentro y de una gran... Entonces, él dice que a los 5 años él ya tiene una serie de experiencias en las que se da cuenta de que el mundo material es muy limitado, ¿no? El mundo material no es suficiente, ¿no? Entonces, o sea, es alguien que está en esa búsqueda de intentar despegar, ¿no? De lo físico. Entonces, él es alguien que está... Es el eterno pretendiente, ¿no? El que está siempre intentando que el amado lo rescate y se lo lleve, ¿no? Y es un tema recurrente de su poesía, ¿no? El hecho de que él está continuamente dando vueltas por el barrio intentando cazar un poco un momento con el amante, ¿no? Pero haciendo un paréntesis en esto que vienes diciendo, ¿esto significaría que su cosmología o su interpretación del mundo es como un lugar, como decían estos antiguos, de soma sema? Es decir, el cuerpo es a su vez una cárcel, es un ataúd. ¿Es un lugar del que hay que huir? ¿Él lo veía así, como algo que hay que dejar atrás? No es algo que hay que dejar atrás, es algo que hay que abarcar, hay
que hay que sujetar bien y hay que sublimarlo, ¿no? O sea, es como, es la plataforma de despegue, ¿no? O sea, el hecho de negar lo sensual, negar tu experiencia física, es perder un recurso importante para seguir avanzando, ¿no? O sea, es, tienes que vivir con mucha intensidad tu carnalidad, tienes que vivir con mucha intensidad el hecho de estar encarnado, de poseer un cuerpo y seguir avanzando, no quedarte ahí, ese es el tema, ¿no? No quedarte en un estado de identificación con lo material y perder de vista el objetivo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando leemos sus poemas, su poesía, obviamente es toda muy bonita y maravillosa, pero ¿qué pasaba cuando Rumi se enfadaba, se entristecía? Si es que lo hacía, ¿no? Imagino. Cuando le pasaban estas cosas, que es lo que llamamos los pecados capitales, ¿no? Lujuria, codicia, avaricia. ¿Cómo tú dices transmutar, cómo hacía él para, no sé, trabajar ese tipo de temas? Cuando lees a Rumi, ves que él toca toda la experiencia humana, a veces hasta de forma que podríamos llamar muy vulgar. O sea, él tiene, esto es algo muy... Uy, ha surgido aquí un problema. Es algo muy de la cultura persa, si quieres, también, ¿no? El hecho de que hay que... No hay que hacerle ascos a la experiencia humana, en ninguno de los aspectos, hay que abrazar la sensualidad. Y no hay que tener problemas en afirmar toda tu experiencia, ¿no? En deprimirse o en alegrarse o en enardecerse o en la voluptuosidad. No hay que tener problemas con eso. ¿Y dónde entra la transmutación en ese caso? Podríamos decir que es... Algunos me pegarán cuando me oigan decir esto, pero puede ser que podemos entenderlo de una forma muy tántrica, ¿no? O sea, el hecho de que hay que vivir a tope, de alguna manera, teniendo en cuenta cuáles son tus objetivos finales o tus metas finales, ¿no? Tengo un problema, Pablo, y es que se está quedando... Tenía el ordenador desenchufado, esto se está quedando sin baterías, Voy a enchufarlo yo mientras voy mostrando el libro. Voy a enchufar el ordenador. Aprovechamos aquí a mirar un poquito el libro que ha traducido Oscar. Vemos esta versión original, según nos explicó él, en persa, parsi, luego tenemos en inglés, y abajo tenemos la del castellano. Y una palabra, ya que ahí regresaste, una palabra que está muy presente, a ver, es esta, la idea de fana, la aniquilación. ¿Qué es esto? ¿Esto es axial dentro del pensamiento de Rumi? ¿Es algo esencial? Bueno, fana es un tema recurrente en esa selección de esos 100 rubayats. Mm. Y es... Fana es la disolución de la gota en el océano, ¿no? Es el momento en el que el ego... Se diluye, ¿no? Y se confunde con su fuente, ¿no? Con su origen. Uh-huh. Y bueno, es como... Eso es otra cosa. Hablabas antes o me preguntabas por cuáles son un poco los fundamentos de esta práctica rumiana, ¿no? De esta práctica... Entonces, fana es... un principio y un final. O sea, es algo, es a través de fana que llegamos a fana, ¿no? Es a través de esa experiencia de aniquilación que conseguimos realizarla. Y aquí entra otra vez la importancia de encontrarse con Shams de Tabriz, porque como hablamos al principio, lo primero que hace Shams cuando se encuentra con Rumi es hacer que el Rumi escolástico, ¿no? El Rumi ortodoxo muera. Claro. Y es un no parar. A partir de ahí es un continuar en ese proceso, ¿no? Pero Oscar, esta muerte del ego
es como algunos dicen esto de no tengo más ego, he aniquilado mi mente, y uno dice, bueno, pero ¿cómo haces para, no sé, tomar un autobús o cómo haces para ir al supermercado? No, no, es que yo funciono desde la conciencia. ¿Cómo es esto desde el entendimiento de Rumi? ¿Cómo es este desaparecer del ego, aniquilarse? Es una pregunta interesante. Primero, que no es algo... yo diría como que dentro de la experiencia humana, ese proceso de fana, de aniquilación, tiene su agenda y tiene su ritmo. Es decir, Rumi, al final de su vida, anhela esa boda mística, anhela esa fusión. Entonces, fana es algo que se va presentando en la vida de Rumi cada vez durante más tiempo, de forma más estable. Entonces es como un plan de jubilación, si quieres, ¿no? Es algo en lo que vas invirtiendo. Entonces, en esos poemas, en esta compilación de poemas, él expresa un poco lo que tú dices. O sea, oye, tengo un problema cuando tengo que coger el autobús porque de pronto es que desaparezco, ¿no? Ah. O sea, él expresa ese momento de confusión, ¿no? En el que dice, me desoriento, ¿no? Pero luego dice, pero me da igual. Claro. O sea, es decir, sí, sí, es algo estoy desapareciendo, pero qué narices, ¿no? Entonces, cuando uno consigue conectar con esos estados, es como que merece la pena pagar el precio de alguna manera, ¿no? Merece la pena experimentar esa torpeza para lidiar con lo cotidiano, de alguna manera, ¿no? Y es como que, de alguna forma, esa es otra cosa interesante de Rumi y también del sufismo en general, ¿no? Esa idea de estar en el mundo, pero no ser del mundo, ¿no? Es como que, de alguna forma, la experiencia cotidiana es algo que te protege para que no salgas volando como un globo, ¿no? El hecho de que te mantenga encarnado, te mantenga presente porque tienes que lidiar, ¿no? Y de alguna manera eso forma parte del proceso, en el sentido de ser capaz de mantener esa tensión dentro de ti entre estar y no estar, porque sí, porque tiene su sentido, ¿no? Porque es un proceso que necesita un tiempo. Pero Oscar, ¿cómo entiende Rumi, o el pensamiento de Rumi, digamos, la caída, ¿no? Porque se parte de la idea de que está alejado del amado y que tiene que regresar al amado. ¿Cómo entiende Rumi el por qué? El por qué él está lejos del amado. ¿Por qué el amado quiso esa separación para regresar a la unión? Aquí la idea de esa caída, ¿no? Hay algo en Rumi que nos hace entender que el porqué último, el porqué eso pasa, la razón última de por qué sufro esa separación, ¿no? Es porque ese sufrimiento tiene un sentido, ¿no? Porque esa herida es el sentido, de alguna manera, ¿no? Entonces, más allá de eso, es como que no hay que darle más vueltas. O sea, tienes que tener ese mal de amores, darle, respetarlo porque tiene un sentido, y agarrarte a él. Y esa es otra cosa muy radical de Rumi, ¿no? El hecho de que ese sufrimiento tienes que convivir con él de una forma muy íntima. No huir de la contradicción. Sí. Y eso es algo que no es muy popular tampoco. No. Pero igual, o sea, lo puedes hacer si sabes para qué, y si entiendes qué es lo que hay detrás, y si entiendes de qué proceso forma parte esa práctica, ¿no? Por eso también es importante, pues eso, que encuentres a alguien que te diga, sí, sí, bueno, esto es así, esto es sufrimiento con mayúsculas, pero tiene esta razón de ser, ¿no? Tiene este significado, ¿no? Pero tú hablas de que Rumi propone justamente el no método, no hay un método, sin embargo, todo el tiempo estás planteando un hacer,
¿Cómo es un hacer sin método? Es un hacer haciendo. Sí, es. ¿Hay alguna práctica que implique esta inmediatez, ¿no? ¿Hay alguna práctica que nos meta directamente en harina sin pasar por una interpretación, sin pasar por un proceso, sin pasar por una teorización, ¿no? Pues Rumi nos está diciendo que sí, que la hay, ¿no? Y la historia es que aunque la sepas, ¿no? Aunque tengas ese misterioso manual de instrucciones, nuestra experiencia humana tiene esta inestabilidad, ¿no? Que habrá veces que estemos ahí, estemos en esa práctica, y otras veces que estemos en la cola para comprar el pan o para subirnos a un autobús, ¿no? O sea, y el hecho es que hay que aceptar ese ir y venir. Eso forma parte del contexto, ¿no? Ese ritmo. Por eso te preguntaba por el tema del Maulana, también del maestro que en el sufismo está muy presente, pero también el dhikr, que es una práctica que lo hacen los ortodoxos, o sea, los islámicos o musulmanes habituales, como también lo hacen los sufis, pero como un pilar. ¿También en Rumi está presente? Sí, está presente. Fíjate, el origen, uno de los de la terminología de la palabra sufi es tawasuf. Tawasuf se suele traducir como alguien que pide o que ora, pero también es alguien que está intentando recordar, ¿no? Dhikr significa recuerdo, rememorar, ¿no? O tener presente, ¿no? La anamnesis platónica. Sí. Entonces sí, eso es otro pilar importante, el estar recordando ese anhelo, esa nostalgia, ese dolor continuamente, ¿no? Y el dhikr se convierte en una práctica, en un recuerdo constante. También está en el cristianismo esotérico, ¿no? Esa oración perpetua del corazón, ¿no? Y sí, sí, la práctica de ese recordar también forma parte de esta vivencia de Rumi, ¿no? Pero digo, ¿es la oración en palabras, en el sentido de Allah, Allah, o es el aferrar, como tú decías recién, el sentimiento de dolor, de separación? O sea, ¿esa es el verdadero dhikr? ¿Es el verdadero recordar o reencordar? ¿O decir Allah, Allah, Allah? Bueno, podemos entender que un gesto mecánico repetitivo puede tener su utilidad, ¿no? Y podemos entender que cuando ese gesto tiene un significado y le ponemos un contexto que sea multidimensional, ¿no? Que implique una emotividad, que implique una actitud, que implique un estado determinado, eso tiene otro efecto, ¿no? Entonces, bueno, en todo lo que nos llega de Rumi está claro que el gesto vacío y el gesto que no tiene una implicación profunda no tiene lugar. Y Oscar, en este libro que voy a poner de nuevo en pantalla, el desconocido Rumi, ¿cómo ha sido el proceso de, por parte del autor primero, de elección de estos rubáis? Y por otro lado, ¿cómo ha sido tu experiencia de traducción sobre este texto? Bueno, yo he hecho el trabajo fácil, el trabajo difícil ya estaba hecho por parte de Neville Tergin, ¿no? Lo único que he intentado es, pues eso, que en el paso de la traducción del inglés al español, a veces también refiriéndome al texto en persa original, pues intentar que se perdiera lo menos posible de la esencia de Rumi, ¿no? Claro. Y bueno, la particularidad de este libro y de esta selección, este es el último libro que escribe Neville Tergin. Entonces, cada Rubayat viene acompañada de esos comentarios en los que Neville Tergin, desde su propia experiencia espiritual, en consonancia con la práctica de Rumi, él intenta explicar
con una voz más contemporánea y occidental lo que hay detrás de esas experiencias, ¿no? Y entonces, bueno, a mí se me encarga este trabajo porque por estos misterios y azares de la vida, pues empecé hace un año a seguir este mismo camino que sigue Neville Erguin y que, y bueno, por ser familiar con este camino, pues me pensaron que sería buena idea que yo hiciera este intento de traducir estos textos por tener una familiaridad con el espíritu de alguna manera, ¿no? Oscar, ¿por qué dices que es el último libro que escribe? Es el último libro que escribe antes de morir. Este hombre muere en el 2011 y este texto es... O sea, cuando lees este texto te das cuenta de que es alguien que ya tiene 80 y tantos años cuando lo escribe. Y bueno, es un testamento en el sentido de decir, bueno, continuamente se está refiriendo a la aniquilación del yo, a la aniquilación y a Fana, y entonces él ya está diciendo, bueno, es esto, ¿no? Y bueno, él también quiere rescatar estos textos de Rumi porque, de alguna manera, en otras interpretaciones de Rumi se discute un poco esa intensidad que Rumi pone en esa aniquilación, ¿no? en esa disolución del ego. Y él dice, no, esto está muy presente en los textos de Rumi, solamente tienes que verlos, ¿no? Con este texto, con estos rubáis que ha seleccionado el autor y que tú has traducido, ¿qué se supone que hace alguien que, por ejemplo, adquiere este libro? ¿Medita en cada una de estas perlas, digamos, así como si tuviera en su mente un koan, hasta que eso se abre? Sí, por ejemplo, es un acercamiento perfectamente válido, ¿no? El masticar estos versos como si fuera una raíz de regaliz, ¿no? Hasta que saca todo el jugo, ¿no? Otra manera es para cualquier persona que esté en una búsqueda o que esté en un proceso, que esté en una escuela, estos versos son una voz familiar. Da igual la tradición en la que estés. Es una experiencia universal. Entonces estos versos son una compañía, porque en estos caminos, sobre todo si no tienes la compañía de una shanga, ¿no? Si no tienes la compañía de un grupo, si no tienes la asistencia de un maestro, los libros se convierten en la shanga a veces y los libros se convierten en el maestro, ¿no? Claro. Entonces, Rumi se convierte, los poemas de Rumi se convierten en algo como un mapa y como una con la importancia que tiene un mapa, ¿no? O sea, tú miras un mapa cuando te pierdes y cuando no sabes dónde estás y cuando necesitas orientarte, o sea, es una cosa seria. O tienes un mapa o estás estancado durante un tiempo. Estás perdido, claro. Entonces, a veces sí, a veces estas palabras de Rumi tienen esa intensidad de decirte, está usted aquí, en estas coordenadas, así que don't panic, no pierda el temple, ¿no? Porque ahora mismo está usted aquí, pero hacia adelante tiene esto, hacia atrás tiene esto. Y además Rumi no choca con la creencia de nadie, porque es muy, muy neutro en su escribir, ¿no es cierto? Sí, totalmente. La aspiración de Rumi es eso, es fundir todos los colores y hablar al alma. No está hablando a una secta, ni está hablando a una religión, ni está hablando... No, él tiene ese contexto cultural del que no va a poder escapar ya. Claro. Y hay que entenderlo, y es interesante entenderlo. Pero él...
él escapa de cualquier corsé, ¿no? Es universal. Si estás en el Vedanta, vas a encontrar una compañía en Rumi. Si estás en el budismo, vas a encontrar una voz familiar en Rumi. Si estás en el cristianismo esotérico o no esotérico, da igual, también vas a encontrar una voz familiar. Sí. Y Oscar, si eres un buscador, si eres alguien con inquietudes, también. Bien. Esta versión desconocido Rumi, que es trilingüe, que la has traducido del inglés, pero que también tiene su... para que el que lea Parsi tenga ahí su opción, que aquí estamos viendo en pantalla la tapa del libro, y que además es una selección de estos rubaís que son centrados en el fana, en la aniquilación, y no en otros temas aledaños. ¿Cómo podemos acceder a este libro? Está en Amazon, es la manera más sencilla de comprarlo. Ahora mismo está en formato físico, y supongo que en algún tiempo estará en formato electrónico. Ah, vale, vale. Quiero aclarar que el cuerpo completo de Rubayaz de Rumi son unas 2.300 Rubayaz, espero que no me falle la memoria, o sea que son bastantes, estos solo son 100. Y hay otras traducciones de Rubayaz de Rumi en español. Hay una traductora muy famosa, Clara Janés, que es un... ella controla algo más de persa que yo. También hay recolecciones muy, muy chulas, muy bonitas de Rubais de Rumi. Y sí, esto, o sea, esto es un botón de todo lo que hay. Y bueno, sí. Inshallah. Y si Rumi nos ayuda, pues... habrá más traducciones de Rubayaz de Rumi que, como hablábamos antes, en realidad no, en español no están todavía muy accesibles. Hay muy poquitas Rubayaz de Rumi traducidas al español. Es curioso, porque por eso que decíamos que están en todas partes y a la vez no lo están. Sí, sí, sí. O sea, la obra de Rumi es ingente. Allí tiene bastante volúmenes de poesía muy, muy bella y con una potencia espiritual importante, y hay muy poco traducido al español. Hay más traducido al inglés, pero al español hay selecciones, hay textos, hay muy poquito. Ahora, y ya para ir terminando, estoy seguro que la gente que viene escuchando o viendo este video, esta entrevista se preguntará, bueno, entiendo que la ortodoxia es propia de cada país musulmán, entiendo que el sufismo entonces es un camino que quizá el hijo, no lo sabemos, de Rumi inició una tarika, pero Oscar nos está hablando de otro Rumi con otra propuesta un poco parecida y un poco diferente, una vía sin vía. Quiero eso. O sea, ¿cómo accedo a eso? Claro, estoy seguro que quien lo está viendo va a decir, a mí me interesa esta vía directa, esta impresión directa de las cosas. ¿Cómo hacer? Bueno, este es el último melón que vamos a abrir, imagino, ¿no? De la entrevista. Y bueno, vamos a ir al grano. Nevit Ergin, él era un cirujano plástico, de origen turco. Él estuvo viviendo casi toda su vida en Estados Unidos. Bueno, cuando vivía en Turquía, él conoce a un personaje que fue el que le introduce a Rumi, ¿no? El personaje que conoce es el maestro Mr. Shuhud, el señor Hasan Lufti Shuhud. Y este personaje es alguien muy... tuvo una vida muy discreta, ¿no? Pero hay cosas muy singulares sobre este personaje. Te puedo contar muy pocas, las que sé, las que he llegado a averiguar. Él era una persona muy conocida en el mundo sufí, entre las tarikas sufís. Y tan conocida era, sin que él fuera la cabeza visible de un grupo sufí que se supiera. Que había momentos en que en una tarika sufí determinada
el sheikh de la tarika consideraba oportuno que un discípulo suyo fuera a visitar a este hombre a su casa, ¿no? Entonces, a la casa de Mr. Shukut llegaba gente, pegaba la puerta, él recibía a todo el mundo. Y, bueno, ¿qué hace usted aquí? Bueno, es que me manda mi maestro para hablar con usted. Y, vale, vale, siéntese, vamos a tomarnos un té. Y tenía una conversación con este hombre, ¿no? Y se sabe que de vez en cuando este hombre preguntaba, bueno, ¿quién te manda? ¿Quién es la persona que te ha mandado a verme, ¿no? O sea, quiero decir, todo el mundo sabía quién era este hombre, pero él no controlaba la afluencia ni de dónde venía toda la gente que venía a visitarle, ¿no? Entonces, claro, era un personaje con un imán importante, ¿no? Y él está transmitiendo, o una de las cosas que nos dice es que él está siguiendo la misma vía que sigue Rumi. Él se siente como un continuador de esa vía, ¿no? Y entonces él le dice a Neville Tergin, métete en Rumi, intenta estudiar a Rumi a fondo. Y él, la gran obra de la vida de Neville Tergin a nivel literario fue traducir, su esfuerzo por traducir textos en turco, traducirlos al inglés, y prácticamente tradujo toda la obra de Rumi del turco al inglés, ¿no? Hasta el final, prácticamente hasta el final de su vida. Neville Tergin tiene una discípula, es Alexander Millicent, que ella sigue con la tarea de seguir divulgando y manteniendo estos textos de Rumi. Y bueno, pues sí, azares del destino. Acabé conociendo a Alexander Millicent y estoy un poco haciendo lo que me pide, que es traducir los textos al español. Y bueno, he hecho una digresión intentando conectar un poco este camino. Hassan Lufti Shuhud, él dice, bueno, habla de su camino, de su vía espiritual como Itlak Yolú, ¿no? Que si la traducción es el camino de la liberación, el camino de la liberación. Pero él no, en ningún momento él pone énfasis en que él sea el que quiera crear una tarika sufí o un grupo sufí, no, no es esa su intención. Y Neville Tergin nunca tampoco tuvo la intención de formar ningún grupo, ninguna tarika sufí. Y Alexander Millicent, ni mucho menos. Y entonces, bueno, están los textos de Neville Tergin. Hay algún texto publicado de Hassan Lufti Shuhud. Y quien quiera saber más, quien quiera, pues ahí tiene esa posibilidad, ¿no? Si al margen de eso me preguntas a mí personalmente, que tengo muy poco que decir al respecto, qué pienso de toda esta movida, pues yo conocí a Rumi, claro, mucho antes de contactar con Alexander, con la editora, o de conocer los textos de Neville Tergin. Y después de conectar con esta tradición, hay otro Rumi. Es como que no puedes leerlo, no puedes entenderlo igual. Mm. Pero tú te das cuenta que, de nuevo, que con este planteamiento dejas clavada la espina y la gente va a estar diciendo, bueno, qué suerte tuvo Oscar de encontrar a Alexander, ¿cómo hago yo? Es decir, ¿cómo accedo? Que esa era la pregunta original. ¿Hay una posibilidad o se trata de sí, inshallah? No, hay una posibilidad y es esa espina de la que hablas, porque así empecé yo. De alguna manera yo me vi con esa espina atravesada y estuve indagando hasta que conseguí. Así que a los que nos escuchen, si encuentran esa espina, por favor no la suelten, porque ahí está la clave, ¿no? Ahí está la clave, que se aferren, porque esa espina es la que da respuestas, ¿no? Y bendita espina.
Pues muy Hundir la bien. espina. Para mí ha sido la mejor espina de... y no la voy a soltar nunca. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, para recordar, el libro del que estamos hablando es este que vemos aquí en pantalla con las rubaís que fuimos mostrando. Son 100 en total, con su versión en persa arriba, su versión en inglés, la traducción que hizo Oscar al castellano y además la traducción que a su vez hizo Oscar al castellano de la interpretación o el comentario que hace Nevit Erguin, ¿no es? ¿No? Sí, Ergin, Nevit Erguin. Bueno, entonces, de eso consta el libro, ¿no? Vamos encontrando estas frases que son perlas muy, muy potentes. Y por si queda duda, para cuando lo busquemos ahí por Amazon, esta es la tapa del libro. No, este no. Ahí. Ergin. Ese es el libro de Gloria Lezcano Martín que hicimos una entrevista acerca de su libro, que también es muy interesante, recomendable. Bueno, pero aquí estamos con Rumi, así que esta es la tapa, esta enramada que vemos aquí, tan bonita tomada desde abajo, que da esa sensación de convergencia tan interesante que planteaba Rumi. Así que bueno, trilingüe, usted puede practicar el persa, puede aprender un poquito de inglés y de paso con los comentarios de Oscar, con la traducción de Oscar, puede entender al detalle todo lo que va diciendo el autor de los rubáis originales de Rumi. Bueno, Oscar, ¿quieres comentar alguna cosa más antes de que nos despidamos? Bueno, darte las gracias otra vez, siempre es un placer y muy agradecido de que me hayas ayudado a divulgar a Rumi. Y bueno, si Dios quiere, inshallah, pues pronto queremos hacer una entrevista con Alexander Millicent, que es la editora de estos libros, en la que ella, bueno, vamos a intentar que ella ponga más luz sobre esa espina Bueno, de que hemos estado hablando. ahí está la respuesta. Entonces, para todos aquellos que se quedaron con quiero conocer a este Rumi, que bueno, yo quiero aclarar que cuento con el beneficio de que aquí atrás lo tengo a Rumi que me susurra al oído cosas. Y por eso es que bueno, pero para quien quiera realmente conocer a este Rumi profundo, Oscar mismo va a entrevistar en inglés, ¿no es cierto? Sí, lo haremos en inglés porque, bueno, intentaremos en la medida de lo posible hacer una traducción para hacer el tema más accesible a todo el mundo a través de tu canal lo intentaremos llevar a la gente. Muy bien, muy bien. Tu Entonces, ayuda. Oscar, pronto, ¿cuándo crees que será? Más o menos. Pues vamos a poner un par de semanas, 15 días. Ah, pronto, bien. Vamos a ver si lo conseguimos. Ella es reticente, Alexander. Ella no, realmente no quería para nada. Ha sido mi idea, pero estamos ahí por lo mismo, porque ella piensa que no tiene mucho que decir. No tiene mucho que decir al respecto, pero su experiencia de vida y su experiencia en este camino. Lleva más de 45 años en esta vía. Es una de las personas más increíbles que he conocido. Y bueno, sí, la verdad es que me hace ilusión la idea, a ver si... Uf, ¿cómo no? Sí. Bueno, y entonces a todos los que estén viendo este video, compártanlo de manera que más gente se entere de la entrevista que va a hacer Oscar. Y así, sí. Y así cuando entrevista a Alexander, que es el personaje clave, porque según me contaba Oscar, es la última como en una cadena, un linaje. Como de sucesión discipular, lo que en la India llaman el parampara famoso. Y bueno, Oscar sería el siguiente eslabón. Así que aquí tenemos al siguiente Maulana. Menudo berenjenal, Bueno, hemos recorrido aquí la historia del verdadero Rumi, la hemos perfilado por lo menos, la va a completar también Alexander. En la siguiente entrevista que va a hacer Oscar. Y mientras tanto tenemos este fantástico libro del que hemos hablado durante toda esta entrevista, que pueden conseguirlo en Amazon, ahora en primera instancia en papel,
pero luego, más adelante, dice Oscar, ya estará disponible también en digital. Así que acá tenemos estas perlitas de Rumi a la mano de cualquiera. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Pablo. Me encantó todo lo que has contado. Y espero que prontito tengamos esa entrevista. Gracias. Hasta luego y gracias a todos por estar ahí.